Aquí estamos nuevamente en el programa Vivir Diferente. Y hoy se encuentra conmigo acá en el estudio una gran amiga, además un ser humano muy especial, muy profesional en lo que hace. Ella es terapeuta holística, coach, y ella, su nombre es Crixania Linares. Bienvenida, Crixania. Un placer de tenerte aquí conmigo. Muchísimas gracias, mi Vigny. Bueno, para mí es un honor estar aquí compartiendo con mi colega, con mi amiga, con tantas cosas que hemos vivido juntas en este camino. Y bueno, después de un año de hacerme la invitación, al fin el universo y el gran espíritu conspiró, porque como digo yo, todo es perfecto y todos los instantes son perfectos. Y Dios, el universo, sabe cuándo se van a dar las cosas definitivamente. Y aquí estoy contigo, compartiendo en tu programa. Así es. Mira, cuéntanos un poco de eso que estábamos hablando tras cámaras, de la parte de la espiritualidad. ¿Cómo debemos vivir una espiritualidad consciente? Bueno, desde mi experiencia y desde que inicié este camino del despertar consciente, para vivir esa espiritualidad consciente, que no es más que conectar con nuestro espíritu, conectar con el gran espíritu, con Dios, con la conciencia divina, para que nuestra vida cambie y sea mejor cada día en todos los aspectos, en el aspecto de la salud, en el aspecto de la prosperidad, en el aspecto de las relaciones, ¿ok? Vivir en la espiritualidad es una filosofía de vida que cuando tú la aceptas conscientemente, cambia tu esencia, cambia tu modo de fluir, tu modo de sentir, todas esas cosas que antes para ti eran conflictos, situaciones de desavenencia, por decirlo así, falta de conexión con tu ser, con la humanidad, todo eso empieza a cambiar. ¿Okay? Ay, cuéntame lo que estábamos hablando, que me pareció muy interesante, sobre cómo las personas, ¿verdad?, llegan a terapia y después creen que somos magas o que somos, como llaman por ahí, mal llamado, brujas. Y resulta que no es así. Porque nosotros no tenemos una varita mágica, ningún terapeuta tiene una varita mágica, porque ni un médico tiene una varita mágica, porque simplemente la persona tiene que poner de su parte, ¿verdad?, como llaman, y tiene que quererlo, elegir sanar, porque simplemente la terapia, nosotros los ayudamos, ¿verdad?, a que vean dónde están fallando, a que vean dónde están esos puntos ciegos, que sin la ayuda de una especialista no lo podemos mirar. Y entonces después allí se tienen que encargar. Cuéntame algo sobre eso, sobre esa coherencia que estábamos hablando. Ok, ese tema es fascinante para mí porque fíjate que antes de yo dedicarme a este mundo holístico terapéutico, yo fui a una terapia. Ok, hace muchísimos años, te estoy hablando de hace más de 25 años y ahí está el punto. Cuando yo voy a terapia, que me recomiendan terapia de cristales, cristaloterapia, por un tema familiar, porque ni siquiera era mío, simplemente en ese momento estaba en una fase familiar que buscaban como mi ayuda, mi apoyo, y colapsé emocionalmente y me dio una gripe emocional, lo que llamamos por ahí la gripe llorona, esa gripe que te chorrea la nariz y te da esas, como esas lágrimas que tú no puedes soltar y las sueltas a través de una gripe, porque todas las enfermedades definitivamente son psicosomáticas y están comprobadas que son enfermedades del espíritu. Entonces, cuando tú no puedes exteriorizar algo, se te refleja en alguna sintomatología corporal. Total que yo me sentía agobiada por esta situación familiar porque me llamaban como pidiendo el auxilio y yo no tenía las herramientas en ese momento porque la situación no era mía, ¿ok? ¿Cómo yo la resolvía? Era mucha responsabilidad. Total que entro en este proceso gripal, de esta gripe llorona, como le decimos por ahí, y me recomienda, mira, hay una terapeuta muy buena en esa época, ella era muy nombrada, ella hace sanación con cristales. Y desde muy chama a mí me he curado siempre con los tecitos, tú sabes, las recetitas de la abuela. He sido como muy de las plantitas, de las hierbitas y te le tengo respeto a la medicina alopática. Soy más de la medicina natural homeopática. Tengo mis homeópatas y tengo mis médicos
que amo muchísimo, ¿no? En todo este ámbito natural. Entonces, volviendo a eso, fui a esa terapia, me colocaban los cristales, ella me habló de los chakras hace más de 25 años y me di cuenta que sí funcionaba esa magia. Pero ella me decía, tienes que hacer tareas. Correcto. Ok, fui a varias sesiones cristales, fui a varias sesiones de cristal y ella me dijo, mira, esta situación no es tuya, no te corresponde, es un aprendizaje que tienen que vivir tus familiares. Exacto. Ok, por ahí fue un cambio de chip, porque nosotros solemos involucrarnos en los problemas de los otros, nos los tomamos a pecho y al final terminamos nosotros enfermos. ¿Y los demás terminan? Chéverísimo, sí. Perfecto. Absorbemos ese problema y por eso es que nos enfermamos, porque como nos estamos metiendo en algo que no es nuestro, queremos salir de salvadores, entonces el que sale de salvador, ¿cómo muere? Entonces esos son aprendizajes que he tenido a lo largo de esta vida. Bueno, cuando ya entro en este mundo holístico, terapéutico, después de conocer a muchas terapeutas y terapias, valga la redundancia, me enamoro. Me enamoro porque empiezo a ver los cambios en mí, el cambio de conciencia, el romper paradigma, en soltar cosas que no me estaban beneficiando. Y dije, wow, este mundo me encanta, esta filosofía me encanta. Y ahí me comencé a formar como reikista, terapia de cristales, terapia de respuesta espiritual, coach. Bueno, todo lo que se me atravesaba, véngase que esto es para mí. ¿Y cómo comienza uno? Practicándolo en uno. Así. Hasta que llegó un momento en el 2012, cuando hubo la famosa alineación de los planetas, que supuestamente el mundo se iba a acabar en esa época. Sí, yo recuerdo. A mí me daba mucha risa, porque estábamos compartiendo en una fiesta y todos, mira, que dicen que hoy se va a acabar el mundo. No, el mundo no se va a acabar, es una alineación de los planetas que viene un cambio de conciencia. Estamos hablando del 2012. Okay. Que para aquellas personas que no conocen de estos términos, cambio de conciencia vendría siendo como un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad, ajá, un cambio de decencia. O sea. Pero, vuelvo y te repito, la pregunta inicial, cuando van las personas a terapia con cualquier situación, nosotros vemos el enfoque de lo que se nos está presentando, vemos la situación y ahí aplicamos si es coaching, si es terapia de cristales o alguna de las técnicas holísticas que nosotras hemos aprendido durante el camino y que las hemos aplicado para nosotros. Exacto. Que nos han funcionado. Porque desde ahí es donde está la coherencia. Las personas piensan que los que nos dedicamos a esto, que hay, ¿dónde lo aprendiste? A lo largo de los años, la experiencia y los estudios, porque para esto también hay que estudiar y muchísimo. Y estamos en un mundo de cambios y evolución y cada día salen cosas nuevas, los métodos cambian, todo cambia y nos estamos preparando constantemente. Igual, o sea, de igual manera, ¿verdad? A mí me pasó igual, yo por un tema fuerte de familia busqué estas herramientas, pero ni siquiera por aquí me pasaba aplicarlo en otro. Yo lo hice fue para mí y para ayudar a mi familia en ese momento, no para ayudarlos, porque al final no los ayudé. O sea, era para yo entender esa situación y para yo no tomarme esos problemas a pecho, porque si no, literal, moría. Moría. Totalmente. Porque estaba en ese momento con una cantidad de enfermedades en mi cuerpo físico y además, ya cuando toqué fondo, que entré en una depresión profunda, ahí fue donde yo busqué miles de técnicas y no me funcionaron y ahí fue donde comencé y dije, bueno, vamos a experimentar con esto nuevo para mí. Busqué las herramientas espirituales, holísticas y allí conseguí las respuestas a muchas de las cosas y comencé a sentir equilibrio, paz. Comenzaron sin suspender medicamentos y las enfermedades empezaron a fluir. Porque definitivamente me di cuenta que las enfermedades son netamente emocionales y eso no lo dices tú ni lo digo yo, eso ya está comprobado por la neurociencia. Totalmente. Entonces ya que todo, o sea, todo es emoción, reacción y acción. Totalmente. Y eso, todo eso lo genera nuestro cerebro, ya todo eso hoy en día, de 10 años para acá, gracias a Dios que la ciencia se está alineando con esta parte, ya están reconociendo, sí, que somos seres psico, biosociales, espirituales. Totalmente. Si un médico o un terapeuta tiene que unificar estas herramientas, porque no es que una sea mejor que la otra, son terapias alternativas donde todas tienen que unificarse, todas tienen que ir de la mano unas con la otra como hermanitas. Total. No que esta sí sirve, aquella no sirve, no es excluir, es unificarse, porque entender que somos más que un cuerpo físico. Entonces una vez que entramos en esto, ¿verdad? Que lo hicimos,
wow, ya como tú dices, después que uno pasa para este lado, mira, ya no cambiamos jamás porque no la paz que se siente y el equilibrio es demasiado. No, y ahorita con este boom de la era de Acuario, que todo es conexiones espirituales y terapias, ¿no? Y hay esas contradicciones que tú escuchas por ahí, ¿no? Que ahorita el boom de todos los terapeutas que hacen esto y que hacen lo otro. Para nosotros ha sido un estilo de vida, por lo menos cuando yo entré en este camino, que ahora soy terapeuta, primero practicaba todo en mí, ¿ok? Y es verdad, nosotros tenemos que tener coherencia también en nuestro pensar, sentir y hacer. Cuando llegan las personas a mi espacio, llegan por recomendación, ¿ok? Primero que mi espacio lo tengo en mi hogar y soy muy selectiva a la hora de atender a personas. Entonces, vuelvo y te repito, Vinny, hay que hacer las tareas. Así como las hice yo para mi cambio de conciencia y mi estilo de vida, de estar tranquila, de estar serena, de ver las situaciones que antes las llamaba problemas, ahora uno los cambia por situaciones porque todo pasa, todo cambia y todo se transforma. ¿Okay? Entonces, es sentir a las personas y decirles de las cosas desde otra perspectiva. Todo absolutamente tiene solución. Yo trabajo mis sesiones en cuerpo, mente y espíritu. A lo largo de los años, a través de las medicinas ancestrales indígenas, que también fue algo que llegó a mi vida para cambiarla en el sentido de que ahora tengo más conciencia y aprecio muchísimo más la naturaleza. Porque antes de eso estábamos metidos o estaba metida en la selva de cemento y la matrix del trabajar, el estudiar, trabajar, estudiar y no veía más allá. Entonces, todas estas herramientas que llegaron a mi vida, porque las herramientas son enviadas por el Gran Espíritu, por Dios, y le llegan a las personas como les tengan que llegar, sea por una religión, sea por una filosofía de vida, o sea lo que tenga el Espíritu, que es esa vocecita que llevamos aquí adentro, ese motor del ser, que nos dirige a cada uno de nosotros a lo que vamos a hacer en este plano terrenal como misión de vida. Así es, Crisania. Bueno, Crisania, ya lamentablemente nuestro tiempo ya está cortado y me gustaría, antes de retirarnos, que por favor nos compartas tus redes sociales para todas esas personas que están allí y nos están siguiendo a través de este programa. Ok, bueno, mis redes sociales, Sintonía con el Universo, Crisania Linares. Mi número de contacto 0414-585-1384. Así es. Bueno, mis amados, hemos llegado lamentablemente, porque esta conversación está muy amena, está muy espectacular, al final de nuestro programa, pero continúen a través de la pantalla de la Eco Revista VIP por nuestro canal Ecovisión TV. Bye, bye.